Muy bien, pues hoy vamos a aprender acerca de qué hacer cuando por ahí de pronto nos pica una pulga. El tratamiento y la prevención. Y bueno, es muy importante mantener el área de la picadura limpia y no rascarnos para no abrir la herida. De ocurrir esto puede producirse infecciones secundarias. Entonces, es muy importante que si nos pica una pulga, pues no nos rasquemos. Bien, las picaduras de pulga son algo realmente molesto, seguramente más por lo persistente de la picazón que por las cuestiones estéticas. Hablaremos a continuación de los tratamientos para combatir estas picaduras y de las maneras de prevenirlas. Existen varios remedios caseros, todos para aliviar la picazón producida por la picadura de la pulga, y son bastante conocidos. Además, también podemos usar varios productos naturales que van a beneficiar la salud de nuestra piel. Una opción es mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta y aplicar sobre la zona de la picadura. Luego, dejarla sobre la piel durante 15 a 30 minutos, lo cual calmará la molesta sensación de picazón. Otra es poner a hervir una cáscara de limón en 250 ml de agua, dejar reposar el líquido y luego aplicar con un algodón o una gasa en la zona que fue afectada. Otro remedio casero clásico para calmar la picazón consiste en mezclar 2 cucharadas de agua y 1 cucharada de vinagre de manzana. Luego, guardar en la nevera por unas horas y aplicar del mismo modo sobre la picadura. Y bueno, para evitar las picaduras de pulga hay que eliminar las pulgas, por eso es conveniente tener siempre en óptimas condiciones la higiene de nuestros animales. Nuestros perros, nuestros gatos, todos ellos debemos tener cuidado sobre ellos, porque realmente ellos son indefensos y dependen completamente de nuestro cuidado. Así que ya lo sabes, hay que mantener higiene 100% en ellos para librarnos de esas picaduras de pulgas.